¿Sí la ven? Muy bien. Bien. Como vemos, el doctor Muñoz viene del Instituto Tecnológico Autónomo de México y va a presentarnos el tema que estamos viendo ahí, el problema del boceador con incertidumbre paramétrica. Así que, David, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Sí, el tema que les voy a presentar es este. Es un proyecto en el que estuve trabajando algunos años y sacamos algunas publicaciones interesantes. El problema del boceador es un problema muy conocido para determinar la cantidad de producto a ordenar cuando se tiene un producto nuevo o un producto de temporada. Y básicamente en función de la demanda del producto y las utilidades que uno piensa tener con dicho producto. Mi plan es muy sencillo. Voy a empezar con una pequeña introducción, donde les voy a recordar un poquito sobre incertidumbre paramétrica, un concepto muy, muy usado en estadística desde hace mucho tiempo y seguro lo van a reconocer rápidamente. Luego el problema del boceador, el problema clásico sin incertidumbre paramétrica, para posteriormente introducir el problema con incertidumbre paramétrica. Posteriormente, y este es ya lo más rápido, la metodología serán los resultados que hemos encontrado y algunos ejemplos ilustrativos de cómo esta metodología puede servir para tomar mejores decisiones, en este caso sobre cantidades a producir, cuando ante la presencia de un producto nuevo sobre el cual se tiene información sobre la demanda de ese nuevo producto. Bien. Empezaremos entonces. Sobre incertidumbre paramétrica voy a usar lo más práctico para mí, es recordarles el modelo de regresión, por ejemplo, que es uno de los modelos más usados en estadística y en muchas áreas. El modelo de regresión simple tiene, acá les estoy indicando solamente que tiene parámetros. Los parámetros son típicamente los coeficientes de las variables, beta, le estoy llamando en esta lámina, y la variancia común, también cuando asumen que los errores son independientes, idénticamente distribuidos. El resto son típicamente datos, ¿no? El vector Y es el vector de respuestas y una matriz de datos X. Bien, recordándoles que entonces el modelo de regresión tiene ciertos parámetros, les comentamos que básicamente cuando uno tiene un conjunto de datos particulares, yo le estoy llamando X sub 0, con niveles, diferentes niveles para las K variables, y deseamos pronosticar la respuesta, podríamos asumir, por supuesto eso no se hace en la práctica, pero solamente para mencionarlo, podríamos asumir que beta es conocido. Si asumimos que beta es conocido, inmediatamente del modelo, lo que tenemos es que beta, o la respuesta, perdón, tiene una distribución normal centrada en X sub 0 transpuesto beta, y simple y llanamente el pronóstico sería un pronóstico del 100 alfa% de confianza, sería X sub 0 beta menos el valor, el cuantil de la distribución normal por sigma X sub 0 beta más el cuantil de la distribución normal. Típicamente, seguro ustedes sabrán que típicamente se usa alfa.95, por ejemplo, y para el cual Z alfa es 1.96, ¿no? A lo mejor son valores muy, muy conocidos. Por supuesto, en la práctica no se conoce el valor del parámetro y lo que se hace es estimarlo. Las fórmulas clásicas de estadística clásica indican que los mejores estimadores tienen estas fórmulas, que probablemente sean muy conocidas para la mayoría de los investigadores. Y en la práctica se usan esos estimadores, o esos dos estimadores, para construir el intervalo de pronóstico. Si asumimos que los estimadores son iguales a los parámetros, lo único que hacemos es reemplazar el valor del parámetro por el valor del estimador. Como sugieren, esto sin duda lo sugieren algunos libros de pronóstico, quizá los más usados inclusive, pero
Sin embargo, la estadística clásica reconoce que, ya reconocido desde hace mucho tiempo, que existe incertidumbre en el verdadero valor de los parámetros. Y es por eso que debería dar intervalos más amplios. De hecho, lo que típicamente hace la estadística clásica es calcular la varianza de la diferencia. De la diferencia x sub 0 beta sombrero menos x sub 0 beta. Y esa sería la varianza que hay que agregar a este intervalo. Los resultados clásicos nos dicen que esto es una fórmula. Cuidado que aquí nuevamente la estadística clásica está asumiendo que el valor del parámetro es el valor del estimador. Y lo que se obtiene es ahora. Yo lo estoy denotando como sigma cuadrado p, lo que le llamamos la varianza paramétrica, ¿no? Típicamente esta es la fórmula que se utiliza en la mayoría de los libros. Se pone t en lugar de z por el hecho de que se están usando estimadores en lugar de parámetros. La distribución correcta es la t. Y de aquí resulta entonces que la varianza típicamente es sigma cuadrado más esta varianza paramétrica que está acá. Y en la práctica simple y llanamente se reemplaza el estimador de la varianza sigma cuadrado por el valor que todos conocemos. Esto básicamente lo estoy haciendo, esta es una fórmula muy conocida, por supuesto, pero básicamente lo estoy poniendo para recordarles que se deben corregir los intervalos de pronóstico cuando se tiene incertidumbre en el valor de los parámetros. Y en estadística clásica en particular, se está utilizando un estimador en lugar del parámetro. Debo mencionar que esta no es la única manera de incorporar incertidumbre paramétrica. También existe el enfoque bayesiano. De hecho, el enfoque bayesiano es para mí un enfoque un poquito más correcto porque en ningún momento asume que el valor del parámetro sea el valor del estimador. Pero sí, básicamente quería recordarles un poquito cómo, pues sí, la mayoría de modelos estadísticos reconocen que hay incertidumbre paramétrica y a la varianza llamada estocástica del modelo se le agrega siempre una varianza paramétrica. Bien. Rápidamente podemos mencionar que sobre el problema del bozador. El problema del bozador es un problema muy común en ingeniería industrial y se utiliza para determinar qué cantidad conviene ordenar cuando se tiene un producto nuevo. Por ejemplo, ahora en el caso de las, solamente por dar un ejemplo, un producto nuevo, por ejemplo, sería una vacuna contra el COVID. Sería interesante tratar de investigar cuánto deberíamos ordenar, ¿no? Para que sea una orden adecuada de vacunas, por ejemplo. Bien, solo por mencionar un ejemplo, ¿eh? Pero sin duda, este es el modelo que se usa en la mayoría de casos para determinar cantidades ordenadas. Bien, un pronóstico es básicamente el modelamiento de la demanda. Básicamente es una distribución de probabilidades que le estoy llamando en este caso D. D demanda tiene cierta distribución de probabilidades. Si lo que tenemos es una pérdida por unidad no vendida, es decir, ordenamos demasiado y tenemos pérdida por unidad no vendida, le estoy llamando W, y tenemos también un beneficio por cada unidad vendida en el periodo, el beneficio que se obtiene para un tamaño de pedido Q, básicamente es, si la demanda es menor que Q, entonces vamos a perder Q menos D unidades, y el beneficio va a ser U por D menos WQ menos D. Si la demanda es mayor o igual que Q, pues no perdemos ninguna unidad al final, vendemos todas y el beneficio es simplemente U. Si tenemos la función de densidad o de probabilidades de la demanda, el beneficio esperado, simplemente calculamos la integral de la función de densidad por los correspondientes valores. Y resulta, y este problema es clásico, una función muy bonita, una función cóncava.
tiene muy buenas propiedades y se sabe que su solución es simple y llanamente ordenar el cuantil. Un cuantil que deja probabilidad U entre U más B para valores menores o iguales que Q. Bien. Si queremos generalizar para incertidumbre paramétrica, que esto en realidad en el momento que hicimos esta investigación era un problema que todavía no se había atacado, incertidumbre paramétrica quiere decir pues que en la práctica no conocemos los parámetros de la distribución de la demanda y típicamente los estamos estimando. Básicamente esto no se había hecho antes, pero en la mayoría de libros lo que se supone o lo que se sugiere es que se tome el valor del parámetro igual al estimador y olvidarse de la incertidumbre paramétrica. En esta investigación hemos mostrado cómo se obtiene, o vamos a mostrar todavía, cómo se obtiene el tamaño óptimo de pedido incorporando incertidumbre paramétrica. Vamos a usar un enfoque bayesiano. Ilustramos también cómo se usa simulación. De hecho, esto era lo que estaba pensando, más bien mostrar una aplicación de la simulación para encontrar este tamaño de pedido en la práctica bajo incertidumbre paramétrica y algunos experimentos sencillos para ilustrar cuáles son las consecuencias de asumir que el valor del parámetro es igual al estimado. Bien, la metodología la resumo en una sola lámina. En primer lugar, hay que notar que bajo un enfoque bayesiano hay una función de probabilidades a priori, P de teta, y hay una función posterior, dada la información, que básicamente es esta formulita, de acuerdo a Bayes, el enfoque de Bayes. P de teta por la verosimilitud de la muestra, dado teta, entre la integral de todas las posibilidades. O sea, P de teta, L de teta, L de x teta de teta. Sí, en muchas aplicaciones se puede conocer esta distribución, derivar analíticamente, en algunas desgraciadamente no. Bien, no es difícil verificar que la función de probabilidades ahora de la demanda, bajo este enfoque bayesiano, es simplemente la integral de la función de probabilidades clásica por la función posterior. Curiosamente, el beneficio esperado ahora con esta función bayesiana es exactamente igual al método clásico, pero cambiando la función de distribución clásica C por la distribución bayesiana. Y el resultado es tan simple que nuevamente la solución es exactamente igual para el problema de incertidumbre paramétrica, solo que se debe calcular utilizando la función de probabilidades acumulada bayesiana en lugar de la clásica. Así de sencilla es la solución. Como ejemplo ilustrativo, y perdón que ya creo que ya estoy, voy a avanzar muy rápido porque creo que ya nos está dando el tiempo. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Ok, gracias. Bien, como ejemplo voy a utilizar un modelo de demanda que utilizamos para pronosticar demandas esporádicas. Lo que utilizamos para demandas esporádicas fue modelar el tiempo entre llegadas de clientes como una distribución, como un proceso de Poisson, o sea, tiempos entre llegadas exponenciales. Theta cero es la tasa de llegadas. Y en general, si asumimos que cada cliente puede demandar J unidades con probabilidades theta 1 J, básicamente la demanda total resulta la suma de las demandas U sub i de cada uno de los clientes que llegaron hasta el tiempo NDT. NDT es el periodo de la demanda, total de la demanda. Y para este modelo, claro, U sub i, por supuesto, se distribuyen con probabilidades theta 1 J. El parámetro en este caso es un parámetro grande, está teta 0, teta 1, 1, teta 1, 2, etc. Y para este modelo, lo que es clásico en estadística bayesiana es usar distribuciones a priori objetivas, en este caso la distribución de Jeffrey. Para el modelo exponencial es la gamma, y para el modelo multinomial, que es el modelo de las demandas, es la distribución de Dirichlet. Si asumimos estas distribuciones objetivas, la distribución posterior es simplemente producto de gamma por Dirichlet. Este ejemplo lo hemos trabajado en algunas aplicaciones, está por ahí publicado, y el caso Q igual a 1 es particularmente sencillo, se puede resolver analíticamente. Y de hecho, si está resuelto analíticamente, por supuesto que el tamaño óptimo se puede calcular
simple y llanamente calculando el cuantil correspondiente sin necesidad de usar simulación. Sin embargo, yo quería usar este ejemplo con solución analítica para simplemente ilustrar algunas propiedades de lo que podríamos obtener cuando utilizamos simulación. Para el caso Q mayor que 1, por supuesto, no hay solución analítica o debe ser complicado encontrarla, pero se puede usar simulación y en este caso en dos etapas. Se genera una muestra mostrando la distribución posterior y después se simula el experimento para generar las demandas. Si las demandas son continuas, se puede estimar el cuantil que estamos buscando en realidad, simple y llanamente calculando los cuantiles de la distribución empírica de estos datos. Pero en este caso, la verdad, no es necesario, la distribución es discreta. Hay una manera mucho más sencilla de encontrarla. Simple y llanamente simulamos y trabajamos con la distribución empírica e imponemos la condición de encontrar los dos valores entre los cuales se encuentra el cuantil que buscamos y luego simple y llanamente evaluamos en esos dos valores para ver cuál es el mejor. Y esa es una metodología bastante sencilla y un ejemplo y una ilustración de cómo aquí, utilizando simulación, se puede encontrar la solución de este problema. David, ¿te servirá un minuto? A lo mejor muy rápido, muy rapidito. Sí, y básicamente resumo lo que he visto, ¿eh? Sí, básicamente lo que hicimos fue comprobar soluciones analíticas para ciertos valores, para cuando el tamaño de muestra es pequeño, muy pequeño, la verdad. Por supuesto, no se da con el valor 41, pero basta con incrementar un poquito el tamaño de muestra y podemos comprobar que sí el método funciona, ¿eh? Como estamos viendo acá. Y las aproximaciones para el beneficio también son muy cercanas utilizando simulación. Algo interesante fue tratar de comparar con el método clásico. O sea, tratar de hacer como que si alguien ignora esta incertidumbre paramétrica y utiliza el método clásico. Y lo que obtuvimos básicamente es que el método clásico estima la cantidad de ordenar por debajo, ¿sí? Y además exagera el beneficio. Acá les estoy ilustrando con una corrida, pero por supuesto lo hicimos con muchas repeticiones, para nuestro caso para 1000 repeticiones, y en todos los casos encontramos que efectivamente el beneficio está sobreestimado. Y se ordena muy poquito, y esta es la consecuencia seguro de no introducir el método con incertidumbre paramétrica. Este es básicamente el resultado final. Por ejemplo, con este experimento que tenemos, las diferencias siempre fueron positivas, perdón, los niveles de servicio siempre fueron más bajos que el 90% en este caso del teórico, y esta sería básicamente la conclusión. Primero, que sí podemos estimar con simulación el Q óptimo cuando tenemos incertidumbre paramétrica y si sí es conveniente para no estar estimando por debajo o dando un nivel de servicio muy, muy bajo, ¿no? Conclusiones, el método tiene proporciones de nivel de servicio más conservadores que el método bayesiano, así como los pronósticos exagerados del beneficio esperado. Esto es el método clásico. Los resultados con ambos métodos, por supuesto, tienden a coincidir a medida que el número de observaciones crece. Se recomienda el método propuesto cuando el tamaño de las observaciones no es muy alto, debido a que en este caso la incertidumbre paramétrica es significativa. Y por supuesto, se puede utilizar simulación estocástica, aunque hay que encontrar un número apropiado de observaciones. La teoría de simulación nos dice qué hacer. Esta es la bibliografía que he usado. Y ya, como les dije, los principales resultados ya están publicados y yo creo que, perdón por la rapidez, pero ahí terminaría mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Tenemos la presentación abierta para comentarios, preguntas de los participantes. En ese caso, aprovecho, David, para que me eduques al respecto.
approach que ha realizado ya llegó al nivel óptimo necesario o todavía habrían trabajos necesarios pendientes para alcanzarlo? Pues la verdad, yo creo que todavía la publicación fuerte todavía no la he hecho. La verdad, las dos publicaciones son las que estoy mostrando acá, las actuales. Una fue en el Winter Simulation Conference, donde efectivamente notaron que el problema no estaba resuelto. Y un artículo en español, donde publico el resultado a medias. Yo creo que el artículo fuerte en inglés todavía no ha salido, ¿eh? Cualquiera que quiera trabajar en esto conmigo, por supuesto, bienvenido. Hay muchas otras cosas que se pueden, todavía son interesantes en este problema, como por ejemplo, cómo resolver el problema cuando la distribución posterior no tiene una forma analítica conocida y podríamos tener que usar algunos métodos de aproximación. Por ejemplo, Markov Chain Monte Carlo, por ejemplo. Cosas como si la simulación en dos etapas merece más, merece, en dónde merece más observaciones, también son cosas abiertas, yo creo. Y por supuesto, a aplicaciones que yo sepa, pues la única que he visto hasta el momento es la que hemos presentado. Yo creo que aquí todavía hay mucho pan para recomendar, ¿no? Bien, David, muchas gracias. Te agradeceré que nos permitas la pantalla.